acudientes a nuestro reto de los 5 días, programa de Quiero Crecer Sano. Vamos a conocer durante esta semana los 8 superamigos de la salud. ¿Cuál es el superamigo que conoceremos, Aicardo? Hoy vamos a conocer al superamigo llamado el agua. ¡Ah, qué bien! A mí me gusta mucho el agua. Yo tomo agua todos los días, a cada momento. Sí, porque tenemos que hidratar sanamente nuestro cuerpo. Y para ello hay varios retos que tenemos que cumplir el día de hoy. El primero, ¿tomo cuántos vasos de agua al día? Bueno, a mí me han dicho que debo tomar 8 vasos de agua al día. No Muy sé. Bien, en los el niños. Programa vamos a estudiar cuáles son los el tiempo que debemos tomar agua, en qué momento debemos hacerlo y qué rica es el agua. Y si cumples ese reto, entonces te van a poner un chulito, una palomita ahí, diciendo que has alcanzado este reto. El segundo reto. Me baño para quedar limpiecito. También me gusta bañarme. Es que hay que tomar agua y hay que bañarnos. Es muy importante. Y el tercer reto. Lo que estamos haciendo ahora por este problema, lavarnos las manos constantemente, lavarnos las manos para antes de comer, después que entramos al baño, antes de entrar al baño también es importante. Muy bien, porque este reto y el otro están muy bien ligados. Hay que lavarnos las manos antes de comer, cuando entramos a la casa, cuando salimos a la casa, pero también antes de entrar al baño y después de ir al baño. Debemos lavarnos las manos. Y el quinto reto. Cepillo mis dientes después de cada comida. Antes de dormir también. Claro, para evitar problemas dentales y evitar una cantidad de problemas en la salud. ¿Y el sexto reto? No malgastar el agua, Ricardo. Sí, no debemos malgastar el agua. El agua es escasa. Mucha gente necesita el agua pura, así que hay que conservarla. Pero además de eso tenemos un reto muy importante porque destaca uno de los valores para el buen vivir. ¡Ay, yo sé! ¿Cuál es? El de la obediencia. Hay que aprender a obedecer. Pero en esta oportunidad ¿obedecemos a quién? A nuestros padres. A nuestros padres. Así que vamos a aceptar el reto, vamos a trabajar hoy con el superamigo del agua.